¡Simple medio! ¡Yo! Ahora sí. Es la mejor hora, siempre. 0-0, Ale. Pero bueno. Sí, hay que arrancar temprano, hay que arrancar temprano. Sí. Yo les trabajo. Material. Bajo. Y subiéndolo por la escalera después. Nada de montacarga, nada. ¡Canto! ¡Eso! ¡Claro! Y más si corta fierro, nada, roto martillo, nada. ¿Cómo te duele acá después? Sí, ¿no? Boludo. Y parece que no hiciste nada encima. Y no le vaya a chingar el mazazo. ¿De un chivazo? Más de una vez, boludo. Después igual agarré y le puse una... No, una cubierta de auto. Le había hecho un agujero, le mandaba el cortafierro. ¿Y te salvaba? Sí, re. Nada.
Bien, ya está.
espacio. Ha sacado, pues. Dale, Juan, dale. Bueno, vamos. Central. Ahí, ahí la marca. Ahí, que está delante tuyo. ¿Están saliendo buenos? ¿Eh? ¿Cerro ya? Anda ya, anda ya, anda allá, anda allá. Vaya, vaya. Ok, dale. Vale. No, está bien. ¡Ahora ripemos!
Canudo, ahí dale. Vuelta, vuelta. Bien, Toto. Toto. No, boludo. Chao, te agarró. Ahora sí, largo. Ese alambre también, boludo, te ha puesto como el orto. Largo, Javi. Largo. Dale, que no quede corta ahí. ¿Puedo salir? ¡Vamos!
Amarista.
ahí vos. Perfecto, ahí. Adelante. Eche ahí, seguí. Vamos un poquito más arriba, dale. Bien. Dale, rejunte más huevo, dale. Adelante el arco. Vená, Gary. Cuerpo impecable, Gary, dale. Bien, Gary. Muy buena. Un poquito más, un poquito más. Seguro rejunte atrás, ¿eh? ¡No patea! ¡Vamos arriba, 9, Mima! Dale, dale, dale.
en la segunda. Hay que acercarse, rejunte, juega más cerca. Segundo. Puse empate, como la línea de casa, ya estamos. Ahora se puso lindo. Resaquil. Ah, te descansas. Empate, ya fue. No. Dale la mata. Cada uno. Sí, me tenés. Dice que estaba quemado. Yo no me quemé en nada en las vacaciones, boludo. ¿No? La mate. No, me quedaba hasta las 3 en la casa. Venía a la playa, pero me metí al agua, boludo. Y no salía hasta que no me iba, no salía. Bro. Hasta las 7, por ahí me quedaba dentro del agua. En una tía haciendo la plancha así como un campeón. Estaba viajando, boludo, y siento ¡pa! En la oreja. Un agua viva, boludo. Pero sentí el chispazo, boludo. Me quería matar, toda la oreja colorada tenía, boludo. ¿Con la pelota de la EPA? Sí, tal cual. No, no, nada, boludo. Después me rompió la bola todo el día, pero. Pero fue feísimo, boludo, sentir el chispazo en la oreja. ¡Pah! ¡Concha de mi madre! ¡Volvemos, dale! Cinco tierras por todos lados. Sí. No, no. Pasamos, jueves. ¡Vamos, jueves! ¡Juego! ¡Dale, carajo, eh! Que viene de final, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! Mando mensaje, Moncho. No me alcanza nadie ahí. Juan Echi, del otro lado. Misma, Gary, misma. Buena. Gracias, Juan. Vamos, vamos. Calor también. ¿Es ese? Sí. Sí. Aceite. La noche. Tal cual. ¡No! ¡Bien! ¡El mate, bien! Se cansó de...
Y sí. No, no, gracias. ¡Bien! Ya está, ya quedó. Está quemadísimo, boludo. Decime, Marta. Juan, Francisco. ¡Vamos, uno con uno! Rainieri. Ahí estaba hablando el Chuy, que se van a juntar hoy. Se van para la casa de un amigo que tiene pileta. Sale full party. ¿Y él viene los domingos? Sí, parece que el domingo sí. Hijo de puta, te mirá. Ahí te llega, boludo. ¡Vamos, el arquero! Juan, está muy atrás. ¡Dale, dale! Bueno, te cuento lo que comimos los 5 días que fuimos a los Unidos. A ver, pues aquí se acordó el primer día nomás, boludo. Se acordó del pollo nomás. Segundo día, un pati. Nah. Sí, que apenas llegamos fuimos a comer el pati. Ah, pero eso fue la tarde. Sí, de verdad. Todo lo que comimos, ¿no? Agarra, yo creo que le hacía a la tarde, a la noche, ¿no? Bueno, a la noche hicimos un pollito, al día siguiente sobró un poco de pollo. ¿Empanada? No, hicimos el guiso. No, eso fue la tercera, cuarta noche. La segunda noche que hicimos, boludo. Es eso. Ah, me olvidé. La tercera comida que hicieron con el mismo pollo, ¿no? Bueno, una vuelta hicimos duró un para tres comidas el pollo. Una vuelta hicimos un reguiso. Mal, ¿eh? ¿Y nosotros el primer fideos, día? Los fideos con el pollo. ¿Fideos, pollo? Eso fue el almuerzo. Bueno. El desayuno. No se acuerda un carajo. No me diga nada, boludo. Bueno, un día hicimos un asadito. Compramos asado. Nosotros asado metimos el primer día y el anteúltimo. No, y otro día más. Tres asados metimos. Y encima enganchamos una carnicería. Un lujo, boludo. Sí, buena carnicería. Nosotros también. Boludo, comprábamos la falda y nos daba asado el chabón. Pero íbamos a comprar carne de perro, boludo. Ah, bien. La vieja dijo: yo estoy viviendo acá hace 15 años. Y en esta carnicería le compro la comida a mis perros. Nos fuimos enfrente que era una carnicería piola, piola, salía un poco más cara. Claro, el tema es ese. Te sacuden, boludo. Hicimos unos choris. ¡Sí, Juli! ¡Ay! ¡Ay! Nosotros enganchamos en Coto, boludo, oferta de jamón de cerdo, 500 pesos el kilo, boludo. ¿Está bueno? Buenísimo. ¿Sí? Empecé a agarrar bandeja, lo pelotudo, boludo, como 10 bandejas agarré. Sí. ¿Pero jamón de cerdo que con una costillita? No, como la pata, boludo, tiene un huesito en el medio nada más. Y... no, un descontrol, boludo. Descontrol. Coto fue lo mejor que nos pasó. Coto es lo mejor que hay, boludo. Boludo, la Wasteiner de litro estaba a 2.80. Y la lata estaba 280 pesos, boludo. Y la lata estaba 161 pesos, boludo. No, nosotros todas las noches tomábamos vino. Sí, yo también. Encontré la manteca de 3 litros de pomero, boludo. Y... y en la plaza se cagaban. Todas las noches. No, el primer día fuimos, compramos vino, birra, whisky, compramos un whiskacho. Primer día compramos un whisky. Y teníamos esos vasitos térmicos. Íbamos con el vasito térmico para todos lados. No, whisky solo, con hielo. A la carnicería vamos con el vasito térmico. ¿Están tomando tecito, chicos? Café. A todos lados con el whisky, va, boludo. Yo me dormía a las 6 de la mañana con una mamúa, boludo. Me levantaba a las 12, 1. Los vecinos dieron trabajo, boludo. A las 10 de la mañana se rompían los huevos. Sí. ¿La rolinga? No, fanática de animal. Panchera. Ah, la de fanática de animal. Sí. Ya está con ella, ¿no? Y hoy seguro me pasa a buscar. La otra vuelta con ella fuimos a Aracapanga. ¿Dónde vos? Acá en San Martín. Sí, no, sí, salí. Una plaza. ¿Estaba el mono? Estaba el mono, estaba el Michael. El Michael es un crack, boludo.
No, y aparte tocaron todos los mejores temas. Una metralleta de éxitos, boludo. Vamos, vení, vamos. Parado, parado, parado. ¿Cómo es tu muerto? ¿Te gusta? Sí. Dale, dale, dale. Está bueno, está bueno. Ahora lo vi a Pablito Molina, que iba a tocar en no sé dónde. Pablito Molina estuvo jodido, estaba con cáncer, boludo. ¿Ese es el de la batería? No, el otro que cantaba. Sí, estuvo con cáncer, sí, sí. Estaba Fidel Nadal y Pablito Molina. Hicieron una colecta hace poco. ¿Tabes? Sí. Un día nos fuimos caminando hasta Costa del Este, boludo. Me fui, agarré las bendiciones y dije, loco, vamos a caminar. Iba pateando por el agua. Como a las 2. Pero nos quedamos hasta las 6:30. Y los padres todos, boludo, ¡qué me voy a dormir! Y a las 12 de la noche. No siente nada.
Es el problema. De la rodilla para abajo no siente nada. Thank you.